A las afueras de Nazaret hay una fábrica de cerámica típica de tradición árabe. Es aquí donde la familia Musmar lleva a cabo un antiguo comercio, ahora en peligro de extinción. La fábrica Al-Fajura fue fundada por mi abuelo, Hanna Saed Musmar, que nació en 1896. De niño, mi abuelo jugaba con arcilla, le daba forma. Todo empezó así. Sus padres decidieron ayudarlo a desarrollar su talento y lo enviaron a Múnich, Alemania, donde estudió cerámica. El abuelo de Bassam regresó a estas montañas ricas en arcilla y fundó su primera fábrica a principios de la década de 1930. Comenzó con la producción de antiguos utensilios de cerámica de uso doméstico para la conservación y cocción de los alimentos. Los nietos tratamos de continuar y mantener esta profesión porque cuenta nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra tierra. Se lo enseñamos a nuestros hijos y les introducimos en el método de producción que utilizamos y que heredamos de mi abuelo para comunicar nuestra existencia a través de estos objetos de cerámica de esta tierra. El proceso de fabricación comienza con la extracción de la arcilla del suelo. La arcilla se almacena en tiras húmedas, se modela y finalmente se cuece en el horno a una temperatura de 850 grados para convertirse en una cerámica lista para usar. Antes todo el proceso era manual. Hoy, con máquinas, el volumen de producción de la fábrica ha aumentado significativamente. Cada máquina puede producir 1.200 piezas por hora. La fábrica Al-Fajura aúna tradición y creatividad en el diseño y la decoración, pero también en la personalización de los objetos. Estos artículos para el hogar tienen unas características muy adecuadas para el almacenamiento de alimentos, conocidas desde la antigüedad. Almacenar el aceite en recipientes de cerámica conserva su calidad más que los de vidrio, hojalata o plástico, porque impide que la luz penetre. Así el aceite se mantiene por más tiempo. La fábrica Al-Fajura también está abierta a los visitantes para transmitir y mantener viva esta herencia ligada a la identidad árabe en la memoria de las nuevas generaciones. Organizamos visitas guiadas para familias, niños, escuelas y diversas asociaciones. A través de este programa presentamos a las personas los métodos de producción antiguos y modernos y también organizamos algunos talleres. Los participantes pueden hacer pequeños objetos de cerámica con sus propias manos y luego llevárselos a casa. La fábrica Al-Fajura destaca por ser un puente entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación, y como un lugar donde se guarda, pero también se comunica, este importante patrimonio artesanal.